Estas plantitas están en recuperación porque allá afuera se me quemaron, que hay mucho calor. Y ya ve que esto es de calor en el ambiente. Deben de tener un lugar húmedo. Pues sí, hay que simularles como lluvia para que siempre estén así verdecitas. Este ya está mejor, uy, bastante mejor. Ahí va creciendo. Este igual, este estaba ya adelante y se quemó, por eso la puse acá a ver si se recupera. Y pues lo de Brasil lo mismo, hay que esperar a que se recupere. Thank you.
Lo que es el baño y todas sus cosas, lo que le pongo es este. Tiene como un mes que lo compré, o más de un mes. Ese se lo pongo porque este se supone, dice ahí, que no necesita tallar, pero pues yo lo lavo y tallo el baño. Y ya este se lo pongo a lo último y ya nada más lo termino de enjuagar. Ahorita le quité todo el exceso de jabón y ya le voy a poner este en todo, en las paredes y todo. Huele bastante a cloro. Entonces así siento que sí limpié. Y ya se lo dejo actuar unos 10 minutos. Y ya después nada más lo enjuago. Y ya, ya con eso queda limpio el baño. Como es un baño chiquito, si verán, pues nada más es la taza y pues donde no se baña. Entonces no me tardo mucho en lavar el baño. Así que le voy a poner este porque me ha ayudado a mantener el lavamanos blanco. Ya que es blanco, me ha ayudado a mantenerlo así. Así que se lo voy a poner. Thank you.
se lo voy a poner aquí. Ya lavé mis hamacas, ya voy a poder poner una aquí en la sala para que nos acostemos y nos relajemos un buen rato. Ya limpié el patio también, ya le puse agua a mis plantas, lo acomodé todo. Y voy a pintar lo que son las sillas, porque mi hermano me regaló un poco de pintura negra. Entonces eso voy a ocupar para poder limpiarlo. Esta mesa, pero nada más tengo la pintura blanca, y esta mesita se la vamos a dar a mi niña. Esta obviamente la ocupamos para comedor, pero no nos las vamos a quedar para eso. Ella la va a ocupar como su escritorio. Entonces la quiero pintar, pero no la quiero pintar de negro, aunque se va a ver bonito aquí de negro porque las sillas son negras. Pero en fin, vamos a ver. Bicarbonato y vinagre y no sé qué más. Pero bueno, ¿qué es eso?
este en la taza. La verdad, sí recomiendo bastante este. Son las pastillas de... Creo que es Harpic. No, Harpic no. Es el pato. Pato Purif, algo así. La verdad, huelen... Dejan el baño oliendo bien rico. Muy recomendable. Quedó limpio el este de la pepa. Ya quedó limpio con esa cosita y ya. Ahí está. Yo antes tenía una plantita ahí donde está pepa, pero como aquí casi no entra mucho el sol, mire, si apago la luz se ve súper oscuro. No le gustó la plantita y se estaba poniendo muy fea. Por eso ya la quité y voy a decorar aquí, pero con plantas artificiales, porque las naturales nomás no, aquí no les gustó. Y así, ahí poco a poco, les digo, con ese producto, poco a poco he estado limpiando estas partes. Porque este, pues esta casa, este baño ya tiene muchísimos años. Entonces poco a poco le voy quitando, no le quito todo, pero sí le quito bastante. Por ejemplo, de aquí tenía mucho. Ahí en esas partecitas tenía bastante negrito y ya se lo he ido quitando con ese producto. La verdad sale muy bueno. Y esto es todo de este lado. Ahorita voy a lavar este tambo para llenarlo de agua, porque es donde almacenamos el agua. Y ya está sucio. Entonces ya lo tengo que limpiar. Thank you.